Yo sé. Bueno, yo primero quiero agradecerles que me hayan recibido. Quiero decirles que el primer proyecto de ley que presenté busca que cualquier modificación que se haga al plano regulador sea por plebiscito. Porque el problema que estamos teniendo en esta comuna es que la gente confunde construir edificio con desarrollo. Y dejar a la gente sin vista, sin luz. Y hoy día en la mañana estábamos recorriendo el barrio Biel y fíjense que las vecinas nos decían que las casas están todas húmedas porque ya no le llega el sol. Aquí vivió mucha gente durante muchos años, que cuidó sus casitas, etc. Y de un día para otro, viene un alcalde, modifica el plano regulador y nos manda nuestra tremenda torre al lado. Es una falta de respeto con la historia de esta comuna y con la gente. Aquí la plaza está acabada. Antes había la plaza, cambiaban planes, ponían planes nuevas. Nada, todo seco. ¿Pero qué pasa con el resto de la comuna? El retiro de basura. ¿Qué pasa con la seguridad? La idea es mover unidades policiales. Yo ya planteé, está por escrito. Estoy planteando mover una para Mapocho, otra para el sector, otra para Franklin, que es un lugar donde vive la gente. ¿Qué pasa con los consultorios? Una y media. Estamos bien. Colación, entonces. Está en colación. En definitiva, ¿qué pasa con la calidad de vida de las vecinas de este sector, vecinos de este sector? Tenemos que renovar la política, tenemos que mirar de frente a la gente, tenemos que ser capaces de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice, que es una nueva forma de enfrentar la actividad política. Un diputado solo, sin compañía de ustedes, no hace nada. Con Frey y Arbeo, uno gana, Santiago gana, gana el fuerte. Siempre las personas que nos acompañan en los puerta a puerta, en las ferias, supermercados y distintas actividades que realizamos, lo hacen con mucho entusiasmo. La verdad es que no solamente Felipe Herbóe convoca mayorías con la ciudadanía, sino que también con la gente voluntaria, la gente de los partidos políticos, los militantes de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, también, por qué no decirlo, el Partido Socialista, que hoy día tenemos un compañero de lista socialista, junto a ello la gente de PPD. ¿Trabajan en la campaña de Felipe Herbóe? Sí. ¿Pero militan en el PPD? Somos militantes. ¿Son militantes del PPD? Desde la formación, por lo menos yo, desde el año 89. Desde el 89. ¿Y tú entraste? No, yo en el 93. ¿93? ¿Tú? De la Democracia Cristiana. Ah, eres militante de la Democracia Cristiana. Sí. ¿Y tú? 89 también. 89. Claro, PPD. Mi rol es estar a cargo de todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Ya, los medios, que el diputado salga en los medios, si hay temas importantes que él quiere tanto dar a conocer o denunciar. ¿Y por qué decidieron apoyar esta campaña y no otra? O a no ser que apoyen también otras campañas. Básicamente, pues nosotros como militantes somos militantes de Santiago, del sector Santiago Centro. Los cuatro. Claro, por lo tanto es el sector que nos corresponde. Obviamente siempre hemos apoyado a la Concertación, básicamente más que el candidato en sí, porque no lo conocíamos, a través de la televisión y porque fue el ministro de secretario de Estado. El diputado está trabajando desde diciembre, cuando él renunció a su cargo en el gobierno. Al otro día ya estaba en diciembre en la calle presentándose como candidato a diputado. ¿Y hacen puerta a puerta o hacen otras actividades? Hacemos
puerta a puerta, actividades de Plaza Ciudadana. Nosotros hemos trabajado mucho, bueno, por lo menos con él, hemos estado muchos años militando en un partido del FPI y hemos hecho todo lo que se hace en un partido. O sea, nosotros como miembros de un partido político somos militantes activos. ¿Verdad? Hemos sido dirigentes de comunales, estamos siempre en la calle y cuando hay elecciones vamos a esto que es lo nuestro. Hay gente que vota a Cardemiro, candidato de la derecha, y hoy día Felipe lo capta, porque es una persona joven, confiable. Por eso es su eslogan de campaña, acción y confianza, porque él es mucho de acción, de terreno. Buenas tardes, señora, la sombrita, qué bueno, porque hace mucho calor, cuídese. Estamos acompañando al diputado Felipe Herbóe. Para que tus hijos estén más seguros, por un Chile triunfador, Chile gana con Frey y Arboe. Nosotros tenemos gente voluntaria. Nosotros tenemos presidentes de juntas de vecinos que nos dicen dónde vamos, okay. Les entregamos material y ellos salen en sus sectores a cubrirnos algunas organizaciones. Pero igual financian... Estos voluntarios. No, claro, pero igual pagan también a algunas personas para hacer determinado trabajo de campaña. Esta campaña, aunque no lo creas, ha sido netamente de convocar voluntarios. Aquí no hay un sistema de financiamiento para las personas que nos quieran colaborar. Los que pintan, los que salen... No. Santiago no pinta, por ejemplo. Ya, Santiago no pinta. Los techos que nos conseguimos de las casas que hay publicidad, yo te voy a decir y me atrevería a decir que con un 99% gratis. Una comuna para los jóvenes, para los adultos mayores y los niños. La candidatura de derecha dan vales para su mercado. Dan regalos mayores, pagan cuentas de luz, pagan cuentas de dividendos. Entonces esas cosas... Y en la concertación eso no se da, de verdad. No se da, no. No se da. Es que los dineros no están, pues. ¿Y esta campaña cómo se financia la de Felipe Herbóe? Porque igual tiene igual más recursos que otras campañas mucho más pobres de candidatos a la concertación. Nosotros estuvimos siguiendo ayer con Ljubetich y es una campaña realmente pobre, por ejemplo, comparativamente. Pero la Felipe ha sido una campaña larga, a la cual el desgaste que nosotros hemos logrado ha sido fuerte. Pero justamente, en términos de financiamiento, nosotros, por ejemplo, nosotros yo no gano nada.